¿Qué onda, cachorritas? Soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Galdia en la ruta del rey de Bastoni, Sick. Y recordarán que justamente nos quedamos en que, pues, Sick ya nos cachó otra vez. Ya nos atrapó, aunque realmente Shin lo andaba buscando. Y bueno, ¿qué va a pasar con su conversación de estos dos? Pues a descubrirlo. A darle duro donde íbamos. Una vez escapé, pero sigo deambulando aquí. Puedo imaginar lo que eso significa. お前な。Estuve a punto de maldecirlo, pero me aguanté. Es que ahora ya sabe quién es. Y pues es un rey y hay que respetarlo, se supone.用があったんだ、あんたに。Tengo algo que tratar contigo. ほう、どのような？Oh, ¿cómo de qué? だから。Bueno, no tiene sentido reprimirse si se repele. Mientras me sentía tranquilo, decidí decir lo que debía decir. ¿Qué debería decirle al rey de Bastoni? ¿Decir algo descortés o disculparse? Obviamente vamos a disculparnos. Por ese objetivo lo estábamos buscando. Pues すまなかった。俺が首を突っ込んだせいで不要ないさかいをさせたと聞いた。クオリの王と。lo siento. Escuché que tuviste problemas con el rey de Quarry debido a que me metí en asuntos que no me correspondían. いさかいというほどのものでもない。いくらか交渉事が増えた程度だ。No hiciste la gran cosa como para disculparte. Simplemente las negociaciones aumentaron. それに、だ。そちらを浴びるなら、まずはおとといのことを陳謝すべきではないか？ Además, si tienes la intención de disculparte, ¿no deberías disculparte primero por lo de anteayer? Sí, que me estás agradando. お前が殊勝な態度を見せたから、こちらも憐憫の情を起こして束縛せずに置いたのだ。それをお前は。Debido a que mostraste una actitud bastante extraña, tuvimos algunos problemas con que lidiar. Pero tú aún así. それも悪かった。そもそも、あんたが王だと名乗っていれば、あんなことは。Me disculpo por eso también. Si al menos me hubieras dicho que eras el rey desde el principio, no habría hecho algo como eso. さ、どうだかな。¿Quién sabe si lo hubieras hecho? La respuesta del rey fue sencilla. Y clara y concisa. No sé cómo diablos se van a enamorar estos dos, la verdad. Con Senri era obvio, porque desde la ruta común vimos que Senri andaba cacheteando las banquetas por Shin. Obvio que estaba enamorado de Shin. Pero con Zixa no se conocen para nada. Siento que esta ruta va a estar muy buena. Siento que va a estar mejor aún que la de Senri. Esto promete. Promete muchísimo. Por cierto, cachorritas, una vez les aviso otra vez, que ya les había dicho que si de repente escuchan a los personajes como si hablaran dos veces, es decir, que el sonido se escuche doble, realmente una disculpa, más que he intentado moverle aquí, no sé qué configuraciones podría hacer para evitar eso.
se escucha fuerte o se escucha doble. Una de dos. Por eso yo prefiero que se escuche fuerte, es decir, cuando los personajes hablen se escuche fuerte, a que se escuche doble. Entonces, prefiero eso, se escuche doble en vez de que se escuchen bajito. Porque lo otro que podría hacer, ahí me encontré con una configuración de desactivar el micrófono, pero no sé cómo explicarlo. La cuestión es que sí escucharían mi voz de un volumen bien, pero a la hora de que escucharan los personajes se escucharía muy bajito. O sea que yo preferí pues que se escuche doble a que se escuche bajo. ¿Sale? Entonces una disculpa si en este y en los otros videos de repente se escucha doble. Hay ratitos en que se escucha doble, no es todo el video, por fortuna. Pero bueno, sigamos. Al menos no da señales de estar a punto de empuñar un arma para atacarme como lo hizo Curtis. No, se ve sí que es caballeroso de alguna manera. De alguna manera se ve que lo es. Eso quiero creer. No lo conocemos mucho tampoco. Sigue siendo un oponente difícil de tratar, pero parece que la situación no alcanzó el peor grado que había imaginado. Quizás esté pensando que el tratar conmigo es algo insignificante de hacer. Tomar custodia de ti es como retribuir a Corrie. No tengo otras intenciones. Ellos han estado diciendo que eres miembro de los que planearon el ataque. De ser así, con más razón no debo entregarte a ellos. ¿A qué te refieres? Cuando se lo pregunto, la otra persona abre un poco la boca para decir algo. Sin embargo, por alguna razón, el rey de bastón cerró su boca, sacude la cabeza y se gira sobre sus talones como si la conversación hubiera terminado. Olvídate de ese chico. Lo más probable es que sea eliminado. ¿Qué? Mateo, ¿qué sale de ti? Espera, ¿eliminado? ¿No intentaste salvarlo? ¿Salvarlo? Se voltea nuevamente con una expresión que indicaba que no comprendía lo que quería decir con eso. ¿Estás diciendo que no impediste que lo castigaran allí? ¿No habías protegido a ese niño antes? Es un desconocido. ¿Dónde está la necesidad de proteger su vida? Bueno, debo de admitir que sí tiene un punto ahí. Además de que ese niño trató de matar. O sea, yo entiendo así que no haya podido hacer mucho por salvarle la vida. Pero aún así yo siento que hay gato encerrado en lo que hay detrás del niño. No sé, algo todavía no me cuadra. ¿Nandato? ¿Qué has dicho? Ano mono ga kuchi o kikenaku nareba, Bastuni ni hanyi o motsu mono no shozai mo yami ni homurareru. Si no puede hablar, el hecho de que se está llevando a cabo una rebelión contra Bastuni será enterrado por el momento. Momegoto wa Cuori ni yudaneru sadame to wa ie, ichio wa kochira mo toujisha da.
まあ、こうなっては追及は無駄だろうが。Aunque es una regla dejar que Corry se encargue de las disputas, nosotros también somos parte de lo ocurrido. Bueno, en este caso, la persecución sería inútil. ¿Omae ni totte, hito no inochi te no es sonna mono nano ka? ¿Eso es lo que vale la vida para ti? Wake no wakaran koto o yu yatsu da na. ¿Eres el tipo de persona que dice cosas estúpidas? El rey de Bastuni, que estaba a punto de irse, se quita la, quita la mano de Shin, que lo había agarrado, y se da la vuelta. Su voz era claramente irritante. Mira a Shin y le dice lo siguiente claramente. Ore wa tōri sugari no mugai na shimin o misugoshita no dewa nai. Yo no dejo pasar a los ciudadanos solo porque se ven inofensivos. Jijits, are wa ore o korosu dake no chikara o motteita. Tatoe ano ba de ore mizukara te o kudashiteita to shitemo, ano kodomo wa fujouri to wa omoumai. De hecho, ese chico tenía la fuerza para matarme. No creo que ese chico sea completamente inofensivo, incluso si yo mismo lo haya ayudado. Bugaisha no omae ga nani o hara o tateru koto ga aru. Sore tomo, omae wa hontou ni are no nakama nano ka? Además, ¿qué razón tienes tú, un simple desconocido, para enojarte por él? ¿O realmente eres uno de sus compañeros? Sí, no, yo... No hay ninguna perturbación en la afirmación del hombre. Esas palabras decididas me hacen sentir confusión. Hay muchas cosas que quisiera decir, pero no sé por dónde debería comenzar. Ore wa aitsu to wa nan no kankei mo nai. Aitsu ga dare nano ka mo shiranai nda. Yo no tengo nada que ver con él. Ni siquiera sé quién es él. Kuori no hei no mae de onaji iwaki ga toru to omou na. Omae ga sore o shoumei dekinai no nara, imi ga nai. ¿No creas que esa excusa va a funcionar con los soldados de Quarry? No tiene caso decirles eso si no tienes pruebas. Suspirando, el rey de Bastuni mira a Shin de nuevo. Siendo visto por una mirada como de una extraña bestia, hace que apriete sus dientes inconscientemente. Lo miraba como si lo estuviera evaluando. Era obvio por el tipo de mirada que estaba haciendo al mirar. Omae wa hontou ni migoroshi ni dekinai nado toyu ryū de kubi o tsukkonda no ka? ¿Tú me estás diciendo que realmente te involucraste porque no podías permitir ver a ese chico siendo asesinado? Sore no nani ga warui. ¿Y qué tiene de malo eso? Diamante no mono rashii kachikan da. Omae no yōna ichimin de sura sou nano da na. Es la típica forma de pensar que tienen las personas de diamante. Parece ser que eres alguien de ese lugar. Arasoi o konomazu, sore de ite aite no futokoro o kagimawaru. 表向き道徳にかなったことを口にしつつ、理に悟く、自ら損になることはしない。Las personas de ese lugar no les gusta pelear, pero aún así olfatean el bolsillo de otras personas. Mientras dicen que son aparentemente morales, son sensibles y evitan lastimarse a sí mismos. それでも。あの国には意志がある。中立という孤立を維持する目的がな。お前はどうだ？ Aún así, ese país tiene voluntad.
El propósito es mantener el aislamiento de la neutralidad. ¿Qué hay de ti? ¿Qué? Omae no mokuteki wa nanda? ¿Cuál es tu objetivo? Ano ba de omae ga nashieta koto o mou ichido kangaero. Curtis ga yudan sezu, Naurus ga tome nakuba. Omae wa ano kodomo yori saki ni shindeita. Piensa una vez más en lo que hiciste en aquel lugar. Si Laurus no hubiera detenido aquel movimiento imprudente de Curtis, tú hubieras muerto mucho antes que aquel chiquillo. Omae ni, omae no nozomu tadashita o kanaeru chikara ga, takugo ga aru ka? ¿Tienes el poder? Sore tomo, tada no mubou ka? Sigue hablando. Ya puedo traducir. Pero bueno, sí, sigue regañando a Shin. ¿Tienes el poder y la determinación de demostrar que tienes la razón en tus elecciones? ¿O eres simplemente un imprudente? Bueno, perdóname, Shin, pero debo decirte que sí que tiene toda la razón. Sé que eres un chico de buen corazón y no pensaste antes de actuar por el bien de un niño. Pero si hubieras pensado con un racionalismo, sí tiene un punto ahí. Un simple mocoso no se atrevería a ir por la vida de un rey. O sea que este chico tiene algo. Ya sé que lo hayan entrenado específicamente para matar a Zeke. O que lo hayan manipulado, pero aún así sigue siendo culpable el niño. Y luego, Shin, tú lo hiciste simplemente porque era un niño, sin razón. Y ese tipo de razones para un rey no vale, sin pruebas. Entonces, aquí realmente sí entiendo por qué sí que está enojado. Pero hay otra cosa. No sé, digo, sí que Shin no han... No son muy cercanos, apenas se están conociendo. Pero ya ven que sí, que de alguna manera... No sé, siento que... Que sermoné a Shin como si lo conociera de años. O es mi imaginación. No sé, pero esto me gusta. Esto me gusta. Sigamos, sigamos. Arasou koto o konomanu nara, yaiba o te ni suru na. Hanpa na waza nado minitsukeru na. Si no te gusta la lucha, entonces no lleves una daga. No muestres tu determinación a medias. Omae no nozomu zenryou na ikikata ga dekiru daro. Omae no kuni naraba. Koko wa omae no tatsu basho dewa nai. Podrás vivir como quieras, si estás en tu país. Ese no es el lugar en el que estás parado ahora, ¿sabes? Está bueno CG, por cierto. Ay, es que no. Sus ojos están entrelazados y se miran fijamente. Se miraron por un momento, y aún así, su mirada ardió en sus ojos, y el hombre le dio la espalda esta vez, y permaneció de esa manera incluso cuando se fue. La aparición de aquella túnica negra, las poderosas pisadas que mantienen un ritmo constante, e incluso las señales desaparecen a la sombra del árbol. Aquellas palabras que le dijo por primera vez y aquellas emociones regresaron a él cuando la presencia del hombre desapareció por completo de su mundo. ¿Es malo ser un forastero? Quería ayudar a alguien que estaba a punto de morir frente a mí. ¿Hacer eso era tan malo? ¿Acaso no puedo hacer nada si no tengo la fuerza necesaria? El rey de Bastuni, que había presenciado todo, a sus ojos, las acciones de Shin estaban llenas de misterios. El argumento del hombre era refrescantemente coherente.
no hubo palabras que pudiera decirle a la cara, ni palabras que expresaran mi objetivo, ni para apelar por lo correcto. Yo mismo siento ahora que carezco de todo. ¿Mi objetivo? El hombre vio la vacilación de Shin al luchar. El rey del que se dice que incluso mató a su propio hermano con el propósito de convertirse en rey. Bastuni. Rey de Bastuni. Quiero ser fuerte. Ay, espérame tantito. Ok. Ese es mi pensamiento. Ese es mi pensamiento que nunca ha cambiado. ¿Tengo que ser como ese hombre para hacer eso? ¿Tomar la vida y la muerte fríamente como hechos? ¿Cuál es tu objetivo? Era como si las palabras que pronunció miraran casualmente mi pasado y mi futuro. ¿Pero qué conversación? Más bien, ¿qué sermón? Estremas. ¿Pero qué sermón le dio Zeke a Shin? Ay, vamos a tener tantito, porque así ya se me agachó. Y estamos con Zeke. Leo dice: perdone la intromisión. Otsukaresama desu. Muy buen trabajo. ¿Va a salir después de terminar los asuntos de hoy? No, es suficiente. Wakarimashita. Dewa, shokuji no shitaku o sasemasu ne. Entendido. Entonces, ordenaré que se vayan efectuando los preparativos para la comida. Sí. その 先ほどは 申し訳ありません。 discúlpeme por el error que cometí antes. あのものを逃がしてしまって。 dejé que ese chico escapar. 気にするな。 目を覚ませばそうなるだろうと思っていた。 no te preocupes. Pensé que eso sucedería si despertaba. ¡Wow, Zeke! Me sorprende que también has descubierto cómo Shin es con solo ver sus acciones. Este hombre siento que está rodeado de misterios. Y sí, uno de esos es el ¿por qué mató a su hermano? Porque realmente viéndolo como es, no veo que haya matado a su hermano solo por querer ser el nuevo rey, la verdad. Además, recordemos que ser el rey depende de las espadas sagradas, que son las que lo eligen. Entonces, sí que es el rey, no fue porque haya matado a su hermano. Así que debe haber una razón tras ello. Y esperamos que eso se revele, pues, como vaya avanzando su ruta. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí, que chulitas. Realmente, vuelvo a decir, esta ruta promete y mucho. Pero bueno, ya veremos qué más pasa. Hasta el siguiente video. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Matane.